pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en la serie de supervivencia 1.5, episodio número 11, si no me equivoco. Bueno, estoy aquí en la... en mi granja de supervivencia de esqueletos. Estoy nivel 30, estaba aquí un ratillo, aquí, matándoles. Y bueno, como veis, tengo unos cuantos arcos nuevos. Unos cuantos, ¿sabes? Uno con poder 2, otro con poder 2. El que tenía ya de poder 1. Bueno, todos esos los juntaremos en una mesa de crafteo para... para liberar espacio, más que nada, ¿sabes? Bueno, voy a matarlos y lo que quiero hacer es seguir buscando Enderman. Madre mía, lo que está generado aquí. Los que vienen equipados me cuesta más, macho. Este me ha venido uno equipado totalmente de oro y encima encantado. Y madre mía, hasta que le he matado. Me estoy dando cuenta de que esta granja no es muy efectiva. Me da experiencia, pero tarda un montonazo en llegar a nivel 30. Así que, no sé, nada que llegue al End, me haré una granja de Enderman y así de paso lo veis, ¿vale? Es una granja muy... muy aburrida de hacer, pero bueno, la haré. Me he puesto un bloque de comandos aquí, espero que nos importe, ¿vale? No sé, me lo he puesto por creativo porque no se puede craftear. Vale, a ver, estamos en mi casa, es de noche, así que me puede venir perfecto. Bueno, antes de nada, bueno, tengo otro de estos aquí, ¿vale? Para llegar a esta experiencia. Vamos a juntar arcos. Así tenemos menos. Esto lo podéis hacer también en un yunque, pero en el yunque os cobran niveles, ¿sabes? O sea, que lo hacéis aquí y os quitáis mierda para aburrir. Lo único que creo que aquí no se puede combinar los arcos que están encantados con otros que están encantados o con arcos normales, ¿vale? Esa es la única pega, vamos a ver. Vale. El Enderman está flipando ahora mismo. Está lloviendo y se está ahí teletransportando como un loco. ¿Veis? Dos sacos de poder 2 se convierten en un arco normal, así que esto sí que no merece la pena, ¿vale? Y bueno, como veis, flechas tengo para aburrir. Y aquí tengo más arcos. Así que he bajado unas cuantas veces, tampoco he estado ahí mucho rato, ¿vale? Déjame combinar este con este, yo que sé. Así me quito otro más. Y vale, lo que voy a hacer es dejar cosas. La redstone que hace ahí, si la redstone va aquí, ¿no? Tengo redstone para aburrir, macho, y no la uso. Y sigo sin ver el crafteo de lo de cuarzo, macho. Y todo porque no me acuerdo de mirarlo. Vale, voy a dejar las flechas aquí, que es donde tengo todas. Esto va a ser todas para el dragón. Pero así. Van a ir todas para el dragón. Porque como me encantaré un arco y no me salta Infinity, pues... es lo que hay. A ver, ¿qué más dejo? Esto lo dejo. Voy a dejar mierda, chicos, porque si no, no hacemos nada. ¿Qué más? Tenía un arco más aquí. Lo voy a dejar aquí y ya está. Voy a dejar todos esos arcos también. Ahí. Y esto también. Y lo que me quiero hacer es una espada con... con... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, tío? Con botín. Pero... quiero esperarme a una de diamante. Como esta la tengo, es una mierda. Pues yo que sé. Me voy a encantar el pico esta, a ver si me toca fortuna. Y si me toca fortuna, pues... va a ser mejor para todos. A ver. Siempre suelo encantar en los que hay dos líneas. Así que... eficiencia 4 y rompibilidad 3, tío. Mira, estoy de la eficiencia hasta los cojones y más. Pero así. Vale, salir ahora por Enderman es una tontería. Como un templo, porque está lloviendo. A no ser que se me vaya a colar la casa. Porque le estoy yendo cerca. No sabía. A ver, colega, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? Ven aquí, anda. ¿A ti te ha enseñado que entrar en casa de los demás sin avisar es de mala educación o qué? ¿Cómo sabía que estaba aquí dentro, macho? En la calle no creo que esté. Porque el agua les afecta. O sea, les quita vida, así que... no sé dónde estará. Vale, lo que voy a hacer va a ser dormir y me voy a ir
A ver si encuentro diamante o algo, macho. Yo qué sé. Es que necesito diamante, porque no voy a ir al dragón sin ser diamante. No, porque basta para que vaya, para que me empiecen a ver Enderman y me maten y paso, tío. Y ya está. A ver. ¿No está por aquí el colega? Este ya se ha ido de aquí, pero vamos. ¿Y vosotros qué? Vale, muy bien. Voy a ir a mi mina, que la tengo... Ah, ¡mírale! Voy a por él. Ven aquí, colega. Te estoy mirando. Ah, no, no le mira mucho, ¿sabes? ¡Ven aquí! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Me cago en tu padre! ¡Ven aquí! ¡Cabronazo! ¡Pero bueno! O sea, cobarde, el capullo. ¿Dónde está? Es que vosotros fijaos el coñazo que es tener los ojos, macho, ¿eh? O sea, es que no hay nada más rollo que tener los ojos. Muy bien, y me caigo yo. Pues nada, voy a la mina, tío, que le den al Enderman ese. No me puedo creer que de todos los picos que me he encantado, no me saca ni uno con fortuna, tío. ¿Y ese creeper qué hace ahí? En serio, es que me encanta un montonazo. Sí, algunos me los encanté con... No a nivel 30, pero se supone que da igual, porque es totalmente aleatorio. Lo de los encantamientos, puede salir fortuna a uno fácilmente. ¿Dónde está mi mina, tío? Tiene que estar aquí. Si tengo más abandonada la mina esta... Claro, siempre digo, sí, sí, yo juego fuera de cámara y hago cosas, pero es que no puedo. El domingo iba a haber jugado fuera de cámara y me hice el directo ese... De la serie Hardcore, que parece que ha tenido bastante éxito en directo y no en directo, porque ha tenido un montonazo de reproducciones. Joder, mola, tío, cuando la gente te ve. Tengo que barrer ahí, está todo por medio, macho. A ver, de aquí me tengo que sacar unos cuantos diamantes, tío. Es que lo que tengo que hacer es venir aquí con un pico de fortuna, macho. Tengo que encontrar menas de diamante y venir aquí en fortuna. Y ya está. Es que no hay más. Y sé que esto os aburre. Solo voy a hacer una fila, ¿vale? O sea, esta fila. Lo haré fuera de cámara. Porque sé que hacer un episodio viéndome picar, pues, para eso no me veis. Solo voy a hacer esta línea, ¿vale? Es más, lo voy a hacer con el... ¿Dónde está? Eficiencia 4. Este. Así lo hago más rápido, ¿vale? Es que necesito diamantes, chicos. Esto es así. No me voy a correr con esta serie. Vale, espera. Borrar esa frase que acabo de decir. Por favor. No voy a correr con esta serie. Madre mía, quien me oiga. Dios mío. Voy a ir muy calmado, ¿vale? Dios mío de mi vida. ¿Cómo puedo decir eso? Esto se va a caer. En fin. Perdonadme, no lo he dicho aposta ni mucho menos. Si no lo habéis escuchado, mejor. No le deis para atrás al vídeo. Y eso, voy a ir relajado. Me voy a tomar mi tiempo. Porque es como si jugara yo normal, ¿vale? Voy a intentar cogerlo todo y todo eso. Así que no tengo ninguna prisa. Para prisa ya está la serie Hardcore. Que mis objetivos son matar a Wither y al dragón. Así que quiero ir más o menos rápido, ¿vale? Una vez que los mate, pues yo qué sé, se acabará esa serie. Y ya está, vale, voy a hacer esta línea y ya está. Vendré fuera de cámara, chicos, es que... La mierda de línea que acabo de hacer. Coño. A ver si puedo. Pero claro, esto lo estoy grabando ayer, lunes. Y no iba a poder grabar, pero al final le he podido grabar. Y pensaba haber jugado. Es más, estaba jugando yo, ganando niveles ahí para encantarme cosas. Pero yo que sé, al final he podido grabar. Y bueno, yo nunca me he preparado las cosas, pero más o menos digo, vale, voy a hacer esto, esto y esto. Pero yo que sé. Vale, voy a volver por esa línea, ¿vale? Y ya está. A ver si encuentro algo. Si encuentro algo lo voy a dejar, ¿vale? Porque lo que quiero es venir con un pico de diamante.
Pero yo qué sé, así lo tengo ya localizado. O sea, de diamante con fortuna. Pero es que veo que no hay manera, ¿eh? No hay manera. Además, así hago tiempo para que salga de noche y salga por Enderman. Si es que se puede, claro, porque... Es un rollo, tío. Vale que tengas que abrir el portal con los ojos. Está bien, ¿vale? Porque es un juego que apenas tiene... Misiones, por así decirlo, no sé. Esto es como... Decir, venga, prepárate para ir al portal y lo abres con los ojos y demás. Está bien que se abra con los ojos, pero... Que se tenga que buscar también con los ojos es un coñazo, tío. Porque ya no son solo los Enderman, hay que buscar la fortaleza de... Del Nether. Que no es que sea fácil de encontrar. O tienes mucha suerte y apareces en una... O... Te toca andar. Como es el caso de esta semilla que estoy jugando. Que andé un poquito y no encontré nada. Aquí ni nada, ¿no? Así que me va a tocar andar lo que no está escrito, macho. Pero bueno, no hay que hacerlo. Esto es así. Bueno, a ver cómo va el día. A ver. Vale, está todavía... Si hago otra línea más, hago justo de noche. Vamos a hacer otra, así hago tiempo. No me gusta hacer tiempo en mis vídeos, tío. Pero es más que nada para que aparezcan los Enderman. Es que esto es así, y como no puedo jugar fuera de cámara, pues... Lo que hay. Ahora, nada que acabo de grabar... Bueno, es que quería grabar otra cosilla. Pero hoy sí jugaré, ¿vale? Y me vendré aquí, y picaré lo que no está escrito y me dejaré todo ya localizado, yo qué sé. Así que si me veis con un pico con fortuna será porque me he venido aquí y luego he ido a la granja de experiencia, ¿vale? Y he subido al nivel 30 otra vez. Y ya está. Intentaré encantarme una espada también. Es que tengo una mala suerte con los encantamientos, tío, que no la creéis. Me da igual ya encantarme el pico de... con fortuna que sea de diamante de hierro, ¿sabes? Y lo voy a usar nada más que para eso. Porque los niveles ya tengo niveles infinitos con la granja de experiencia, así que me da igual. Y bueno, ahora iba a decir, materiales hay de sobra, pero... Ya lo veo, ¿sabes? Piedra sí que hay de sobra. Pero diamante y todo eso, no lo veo yo muy bien. Bueno, no sé si a día de hoy todavía estará, porque los están cambiando ya así sin avisar. Cambié el diseño del canal el otro día, me puse el banner así de que había antes. No sé si lo habréis visto, si queréis pasaros, lo hice yo, está bastante chulo, no sé, a mí me gusta. Los botones de Twitter y Facebook funcionan un poquito mal, porque me dio muchísimos problemas en lo del mapa de imágenes, pero está de puta madre, a mí me gusta. Pero creo que en junio ya van a meter el diseño nuevo a toda la gente, así que va a durar menos. Pero bueno, aún así, ahí está. Estoy viendo a ver si estaba el Enderman ese de antes. Pero ese ya se ha despawneado, pero vamos. Como un campeón. Si encontrara el portal al The End sin los ojos sería la hostia, macho. Pero claro, eso sí que es difícil ya. Voy a dejar mierda que he cogido aquí. Tengo piedra para aburrir, macho. Tú fíjate lo que he cogido en un momento, ¿sabes? Me tengo que hacer una basura, pero ya. Voy a dejar esto también. Me la haré fuera de casa porque mi casa es de madera. Y puede que se queme, ¿sabes? ¿Qué va a hacer? Ah, vale. A ver, ¿cuál tiene menos? 25, 18, 21, 23. Madre mía, si tengo hierro aquí para aburrir. Fíjate, 28 de hierro que tenía, ¿sabes? Y yo aquí, con estos pelos. Pues nada. Lo dejamos aquí. Será por hierro ya, ¿sabes? Tú fíjate. Pues ala, a ver si se hace de noche. Coño. Lo más seguro es que si juego fuera de cámara también busque Enderman. Porque pensaba hacer directo, pero joder, un directo nada más que esperando a que sea de noche y... Y de día otra vez y de noche. Es un poco rollo. No sé si estáis oyendo los gritos. Eso es de un perro que hay en mi patio, tío. Que se tira gritando todo el puto día. Claro, su dueña está igual de loca, ¿sabes? Y es lo que hay. Tengo... Bah, sí, iba a decir, tengo comida, pero... Uf, con los cultivos que me hice... Tengo comida de sobra, vamos.
Eso no creo que lo rompa más, porque como ya tengo la librería no me sirve para nada. Esto está así crecido, lo que voy a hacer es llenarlos todos. Y, pues, así se queda. Y ya está. Vale, se está haciendo de noche. Esto lo debería de tapar, no me da cuenta, porque si cae una oveja o algún animal o algún malo, me jode el cultivo. Pero bueno, ya lo haré. Le pondré vallas o algo, yo qué sé. Vale, a ver, Enderman, salir. Quiero veros. Quiero mataros. A ver, venga. Vamos. Que ya es de noche. Os tenéis que spawnear ya. A ver. No tengo cactus tampoco, creo. Y como no sé si tengo, me voy a coger. Porque será por cactus, ¿sabes? Lo que tengo aquí, liado. A ver. Venga, coño, salid ya. Es que es un rollo. Si al menos tuviera una espada con looting, ¿cómo es? Coño, siempre se me olvida. Con botín. Pues al menos mato a un Enderman y a lo mejor me da dos perlas, ¿sabes? Pero claro, otra cosa igual. Mírale. He flipado. A ver si ponen ya los caballos en la 1.6, tío. Y vienen los arqueros a caballo aquí disparándote flechas. Tiene que estar chulo. Vale, venga, muy bien. A ver, no me prendas fuego. Porque ahora en la 1.5 sabéis que si prendéis fuego a algo y os toca, os prende fuego. Así que tenido. Llevo que voy cubriéndome, tío. Vale, a ver, aquí lo único que hay son arañas. Yo quiero Endermans. Putos Enderman, tío. Es un rollo, en serio, ¿eh? Cortaría y estaría aquí un rato dando vueltas, pero es que... Es que yo qué sé, tío. Quiero grabar más cosas. En fin. A ver si juego fuera de cámara o me hago un directo, yo qué sé. Es que no me interesa luchar con vosotros. No servís para nada. Pues nada. No hay Enderman. Bueno, aprovecho ya para deciros que muchas gracias a todos los que sois. Que cada vez apoyáis más al canal. Veis más vídeos. Joder, el directo del domingo tiene... No sé si se contarán las visitas que se tienen en directo. O se resetean una vez que se resube. ¡No tengo uno en la espalda! Uno, tengo dos. Joder, ¿de dónde coño han salido? Esos antes no estaban, coño. Otro, venga, muy bien. Bueno, lo que estaba diciendo, o se resetea cuando se resube, ¿vale? No lo sé. ¡Oh, sí! ¡Sí! Otro disco. Gracias, cabrón. ¿Me vas a matar o qué? Imbécil. Pero, joder, si no se han. Si no se resetean. O sea, si se resetean. Ha tenido 40 reproducciones una noche. Y eso para mí es impresionante. O sea, increíble. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a los que estuvisteis en el directo. Y gracias por seguir apoyando al canal. Es muy difícil crecer. Hacerme caso. Os lo puedo jurar si queréis. En estos tiempos es muy difícil darse a conocer. Porque YouTube lo único que hace es dar a conocer a los youtubers grandes. Los que ya están ahí. Los que ya no necesitan promoción. Y joder, empezar es lo peor, en serio. Yo dije, va, una vez que te haga partner y haga directo, seguro que viene más gente, porque hacer directos es lo único que tienes para estar ahí arriba durante un ratillo, ¿sabes? Pero, joder, ni aún así, ¿sabes? Porque entra gente y dice, oh, qué poca gente, no sé qué. Y en nada que venga, hay poca gente viéndolo, pues como que se van. ¿Por qué? Pues lo de siempre. Porque como no eres grande, pues no te apoyan, tío, y lo que tenéis que hacer es apoyar. Si veis que hay alguien pequeño como yo está ahí curándose un directo, pues yo qué sé, no salgáis, ¿vale? Ya no lo hablo por mí solo. Hablo por toda la gente. Si veis que está ahí, está una hora y 20 minutos como estuve haciendo un directo, pues yo qué sé, apoyarle. Pasaros por su canal, no digo que suscribáis, ¿vale? Porque, joder, si no os gusta su contenido, no os suscribáis. A mí me viene una cantidad de gente diciendo, me he suscrito, pásate, o en Twitter. Me suscribo si te suscribes. Y eso yo no lo hago, tío. Si me gusta tu contenido, me suscribo y punto, ¿vale?
Pero no sé. Si veis que a alguien se le ocurra, pues darle una oportunidad. Aunque al final no os guste su contenido, pero estaros ahí un tiempo a ver qué hace, qué cosas sube. Y así lo que podemos hacer es crecer todos, tío. Yo lo tengo muy claro. Si algún día llego a tener 100.000 suscriptores, voy a ponerme a hacer promos de canales como si no hubiera un mañana, tío. Porque es cuando de verdad la gente lo va a ver. Porque hay, claro, hay youtubers medianos, por así decirlo, que se ponen a hacer promoción de canales, pero claro, la gente no lo ve. Y si ya tienes 100.000 suscriptores, que nada más que subes el vídeo tienes tus 300 reproducciones ya, pues es distinto. Y no hay Enderman por ningún lado, tío. Me cago en todo. Oh, en fin. Eso sí, arqueros y mierdas hay por todos lados. Ven aquí, coño. Está disparando otro por detrás, creo. Pues nada, chicos. Ya sabéis lo que os he dicho. Dar oportunidad a los canales pequeños. Mira el flipado este. Y así, yo qué sé. Así esto cambia porque es muy difícil crecer. Yo estoy muy contento con cómo voy haciéndolo. ¿Veis? Me ha prendido fuego el cabrón. Y encima me gusta lo que subo. Así que estoy muy contento con mi canal y con todos mis suscriptores. Y espero seguir creciendo. Y en cuanto a esto, pues yo qué sé. Jugaré fuera de cámara. Iré a buscar Enderman, me iré a la granja, me seguiré encantando cosas. Me iré a mi mina. Es que ni un puto Enderman, ¿eh? O sea, lo estáis viendo, que es que no hay ninguno. Es que yo es que no quiera, es que no hay ninguno. Y eso, chicos. Espero que sigáis ahí. ¡Mira! ¡Dos! Muy bien, ahora me vienen dos. ¿Sabes? En la que pega uno, me va a venir el otro y me van a matar. Vale, encima yo voy y pego a los dos, ¿sabes? Venid aquí. A ver, chicos, en serio. No me jodas. ¿Os habéis ido los dos, en serio? A ver si es que la espada de fuego les da miedo también. Tiene golpeo 3 y fuego 1. A ver si es que les hace caquita también la espada de fuego. Y no solo el agua. Si es así, no tenía ni idea. Bueno, en fin, lo vamos a dejar y ya os digo, jugaré fuera de cámara y demás. Joder, tío, en serio voy a tener que ir con una puta espada de hierro. Es que joder, digo, con esta espada le mataré de tres golpes. Pero parece que es que les da miedo. Bueno, chicos, si os ha gustado el episodio, estoy lleno de flechas. Like, favoritos, comentáis. Ya sabéis, pasadle canal a vuestros amigos, ¿vale? Y difundirlo todo lo que podáis, en clase, en el trabajo, yo qué sé, donde podáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!